Yo nací en Venezuela en el año 1969. Soy hija de maravillosos padres y tengo tres hermanos varones. Y al cumplir 20 años me introdujeron al sistema de redes de multinivel. Y fueron mis padres. Vi cómo ellos empezaron a progresar financieramente y siempre quise ser parte de una buena compañía. Bueno, me casé, tuve hijos, cinco hermosos hijos. Y en ese proceso, en esos años, tuve la oportunidad de pertenecer a cinco compañías muy buenas. Sin embargo, nunca llegué al lugar donde quise estar. Tuve un tiempo en que ya no quise hacer más. Hasta que en el 2014 nosotros decidimos como familia mudarnos de estado, nos vamos a la Florida. Mi hija mayor empezó a presentar retos muy fuertes de salud. Económicamente estábamos muy mal. Empecé a pedirle a Dios por algo. Mi amiga Alba Millano me mandó un par de videos. Y me dijo, Mónica, quiero que veas esta información. Y sinceramente no quise ver la información. Sin embargo, ella me llamó un par de veces para hacerme un seguimiento hasta que decidí verlo. Cuando empiezo a ver la información, me doy cuenta de que era un proyecto muy fuerte. Por primera vez en mi vida escucho la palabra glutatión y empiezo a hacer mi propia investigación y me doy cuenta de que todos lo necesitábamos. Me animó muchísimo el hecho de que podía ayudar a mi hija. También a mí en ciertos retos de salud y a muchas personas que yo conocía. Decidí tomar la opción de hacerlo. Estábamos en un lugar donde no conocíamos a nadie y yo ni siquiera tenía el dinero para la inversión, no lo tenía. Y bueno, en mi primer mes no inscribí a cuatro, ni a cinco, ni a seis, terminé inscribiendo a nueve personas. Recuperé mi dinero, no solamente eso, sino con una ganancia de más de $500. Pude devolver ese dinero prestado, empecé a darle el producto a mi hija y en 2 semanas la transformación de salud fue de 180 grados. Mi salud también mejoró un montón. Y ahí empezaron los testimonios fuertes de salud en mi casa. Recuerdo pues una anécdota, en mi primer mes logré el rango de oro. Yo iba por el rango de plata, sin embargo logré el rango de oro. Tenía un porqué muy grande. Recuerdo que ya era diciembre y no teníamos dinero para comprar un árbol de Navidad ni ningún tipo de decoración. Y caminando a mi perro en la mañana, encuentro que alguien bota una caja con un árbol de Navidad. Y fue chistoso porque pues yo no lo quise agarrar, ¿verdad? Me dio vergüenza, pero le pedí a uno de mis hijos que lo hiciera. Y recuerdo que le dije, mira, ahí hay una caja que botaron, necesito que la busques. Y abrimos la caja, pues era un arbolito pequeño. Yo recuerdo que ese diciembre, cuando yo vi ese árbol de Navidad en nuestra sala, yo me hice la determinación de que nunca más en nuestra vida iba a haber escasez, iba a haber pobreza y que íbamos a trabajar fuerte, fuerte para hacer que esto se hiciera una realidad. Y bueno, han pasado 5 años, han pasado 5 años. En julio del 2019 logré el rango de platino. Fue una meta que me puse que en no más de 5 años lo iba a lograr y sucedió gracias al equipo maravilloso de trabajo que tengo. Tenemos equipo en 8 países del mundo. Esto es el esfuerzo de un equipo de gente maravillosa, gente comprometida, gente leal, gente responsable, gente con sueños, gente con metas igual que yo hace 5 años atrás, cuando tomé la decisión de hacer que esto se hiciera realidad. Y ha sido una gran bendición para nosotros, para nuestros hijos, ahora tenemos una nieta hermosa, parte de nuestra familia, y ahora estamos viajando, conociendo gente maravillosa en todas partes del mundo. Muy, muy emocionados por lo que va a suceder en los próximos 5 años. Y me gustaría invitarte a que fueras parte de este proyecto, que abrieras tu corazón, que abrieras tu mente y que no lo dudes, agárrate de nuestras manos y vamos a trabajar. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegre verlas conectadas. Nos encantaría que nos escriban en el chat desde dónde nos están visitando. Mi nombre es María Elisa Urrutia, soy de amante de Inmunotech y estoy muy contenta de que hoy te hayas dado el espacio y el tiempo de poder escuchar esta charla de 35 minutos con un buen cafecito en la mano. No sé si ya tienes tu té, cafecito o si de repente te estás tomando tu Inmunocal. ¿Tú sí, Patti? Sí, aquí estoy. Mi nombre es Patti, somos hermanas, María Elisa y yo. Estamos conectándonos desde Guatemala para todas estas mujeres extraordinarias de Inmunotech que nos visitan el día de hoy. Pues qué alegre que entonces vamos a tener hoy una charla muy linda. Nosotras, como te dijo Patti, estamos desarrollando este proyecto juntas.
Realmente desde marzo que empezó esta situación, esta coyuntura que nos tocó vivir sin que nadie nos pudiera anunciar esto con anticipación. Ambas somos madres de familia, esposas, tenemos a los chicos en casa. Me imagino que si tú eres madre también te estás en esta situación de tener homeschooling y de tener que ver muchísimas cosas aparte del trabajo, ¿no? Y nos ha tocado vivir roles que quizá no teníamos programados. Pero realmente lo estamos tratando de hacer de la mejor manera y resulta que este proyecto que hacemos juntas ha tomado realmente una importancia en nuestras vidas, porque realmente pues hemos visto, ¿verdad, Patti? Amigas, amigos, hogares que se están quedando sin este flujo importante de negocio, ¿no? Sí, y también pues hemos visto, y por eso estamos muy contentas de estar conectadas hoy por acá, hemos visto que hay muchas personas que le tiran más al tinte de lo que no pueden hacer. Y nosotros lo que queremos realmente es contarte que desde casa tú puedes hacer muchísimo. Si te organizas, si tú sacas bien el tiempo, si tienes algo que queremos platicar contigo hoy, nuestro tema realmente de fondo, antes de la gran invitada que tenemos para presentarte en un momento, es hablarte un poquito del buen humor, de cómo las cosas cuando se hacen con alegría, cuando se hacen desde el corazón, pues van fluyendo de diferente manera. Y esto queremos pues conversar contigo para que desde donde estés sepas que tienes todo para triunfar. Tienes todo tu potencial dentro de ti. Tienes que encontrarlo y sacarlo. ¿Qué piensas, Elisa? Sí, Patti, definitivamente. Fíjense que yo en mi cocina, me encanta cocinar, ¿verdad? No sé si a ti te encanta cocinar también, pero tengo un bolillo de madera con un mensaje muy importante y que siempre que lo leo, digo yo, en serio, o sea, la mujer en el hogar es algo tan importante. Y bueno, y la leyenda dice, si mamá no está feliz, nadie está feliz. Y es cierto, ¿no? Lo que dices tú, Patti, de verdad es muy cierto. Nuestra actitud, nuestra alegría, nuestro equilibrio realmente da mucha salud, ¿verdad? No solo nos da salud mental a nosotras, sino que realmente somos el motor de la casa. Y pues, no sé, ¿verdad? Si tienes esposo, si tienes cónyuge, si ya estás casado o no, pero realmente el esposo es un pilar muy importante, definitivamente. Y generalmente, en casi todos los hogares, pues es la persona que financieramente sostiene el hogar. Pero también las mujeres podemos hacer algo por contribuir y de alguna manera tener un plan B, ¿no? Ese plan B, yo siempre he dicho, Patti, que nos toca a nosotras como mujeres verlo, ¿no? Porque quizá pues los esposos son los que más echan punta, pero nosotros podemos empezar a generar estos ingresos estando desde casa y sin descuidar incluso a los hijos, ¿no? Y la dinámica familiar. Sí, bueno, en los hogares donde existe el esposo, definitivamente alguien alguna vez me dijo, es una responsabilidad también nuestra ayudarles porque ellos ya dan su 100%. ¿Verdad? Normalmente los esposos están fuera de casa trabajando, entonces ya dan su 100%, se trasladan, están, tienen responsabilidades y este plan B que empezamos muchas mujeres con Inmunotech es ese extra que luego se va convirtiendo en un ingreso interesante donde ya los esposos voltean a ver. Y si en casa pues no hay esposo, no hay esa figura del hombre, pues nosotras somos realmente capaces de hacer eso y muchísimo más. O sea, realmente no es un rol que le corresponda solo al hombre o a la mujer el cubrir las necesidades de la casa. De hecho, no hay mamá que no se mueva para llevar el sustento a sus hijos. Entonces, sí, es una verdad. Fíjate, Patti, que sí, muy cierto lo que dices. Yo te quiero contar algo rápidamente. Pues yo trabajo desde hace 10 años como asistente personal, como secretaria de una señora muy linda que quiero muchísimo. Pero pues a raíz de esta situación que me tocó vivir en casa, así como te tocó a ti, Patti, ¿verdad? Que se paró un poco tu negocio de tarjetas porque ya no hubo eventos. Pues a mí también me ha tocado estar en casa pues trabajando, ¿no? Suspendida de alguna manera de mi trabajo. Y fue así como, pues gracias a Dios también, esta oportunidad de Inmunotech llegó a mi vida hace 2 años y he podido dedicarle tiempo a hacer crecer el equipo, ¿verdad? Llevar esta oportunidad que ya vas a oír de nuestra invitada especial, realmente cómo es que puede trascender tu vida con este proyecto tan maravilloso de llevar salud y una oportunidad financiera. O sea, dos temas tan importantes y tan duros hoy en día, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido una bendición la familia. Yo tengo 4 hijos chiquitos y te puedo decir que de verdad todos muy involucrados con el trabajo de mamá, incluso mi esposo también muy involucrado con el crecimiento. Verás, es cuñado de Patti, ella te puede contar que mi esposo siempre está, lee este libro, oíte este podcast, oíte este audiolibro, o sea, siempre está muy involucrado con el proyecto de Inmunotech.
se ha vuelto nuestro proyecto lateral, un proyecto de vida. Y bueno, de verdad que muy agradecida y muy contenta, Pati. Excelente. Yo quisiera que nos escribieran quiénes desarrollan el proyecto de Inmunotech en familia. Escríbenos si lo desarrollas con tu pareja, si lo desarrollas con tu hermana, si te identificas un poquito con esto de poder trabajar junto a tu familia. Les cuento, bueno, no sé si esto queda grabado, así que no voy a decir ni nada, pero yo le llevo 10 años a María Elisa, entonces se imaginan, realmente para mí ha sido un vínculo sumamente lindo, porque pues somos de distinta década, ¿verdad? Entonces siempre hemos sido muy unidas, muy amigas, pero hoy día pues no solo somos hermanas y amigas, sino que también somos socias comerciales. Y esto, pues nuestros hijos lo viven de una manera muy especial también. Ellos están muy conectados con todo. Y ha sido algo donde poco a poco hemos traído pues más gente de la familia. Yo les contaba la semana pasada que mi cuñada también ya se involucró, cosa que nos da muchísima alegría. Y esperamos que pues poco a poco vayan llegando más. Entonces escríbanos quiénes trabajan en familia y con quién lo hacen. Y les queremos contar rápidamente algo que le pasó a nuestra mamá, lo cual nos tiene muy contentas y que se ha corrido la bola en toda la familia. Nuestra mami, una señora ya de 72 años, está tomando Inmunocal, el nutracéutico tan poderoso que tiene Inmunotech, este nutracéutico que realmente está cambiando vidas alrededor del mundo. Y pues mi mami realmente, no me dejará mentir, Pati, nunca se ha tomado nada, ninguna medicina que los doctores le dan. Realmente es una mujer muy saludable, pues gracias a Dios, pero realmente los últimos años empezó a padecer de hipertensión y de artritis, ¿verdad? Que es familiar. Y bueno, cuando le empezamos a dar Inmunocal, ella empezó a sentir que ya se podía agachar. Es una abuelita de 12 nietos. Y empezó a sentir que ya no le tronaban las piernas cuando se agachaba. Nos ha dado la sorpresa, porque tiene hipertensión ya medicada desde hace unos años, pero nos dio la sorpresa, ¿verdad, Pati? En marzo nos empezó a llamar a mi hermana y a mí. Me siento muy mareada, muy mareada. Y nos asustamos. La llevamos al médico y el médico lo que le dijo fue: Miriam, usted lo que tiene es una medicación muy alta. La dosis que está tomando es muy alta para usted. Se la vamos a reducir. Entonces fue así como ella se dio cuenta que su cuerpo estaba resultando mejor, ¿verdad, Pati? Y bueno, no, de verdad que la tienen que ver. Hoy en día es una mujer, o sea, súper vital, con mejor humor, tiene tiempo para ir a tomar el cafecito con las amigas. O sea, de verdad que vemos ese resultado, la familia lo ha visto, ¿verdad, Pati? Y es impresionante. Sí.